dada la cercanía de un nuevo proceso electoral, establecida la necesidad para que los comicios presidenciales existan reglas que garanticen transparencia plena, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada del Partido Liberal de Honduras en el Congreso Nacional al pueblo hondureño y a la comunidad internacional expresa lo siguiente. Uno, exigimos la aprobación inmediata de las urgentes y necesarias reformas electorales por considerar que es este aporte legislativo, por considerar que con este aporte legislativo se puede asegurar el respeto a la voluntad soberana del pueblo hondureño y acudirá a las urnas próximamente. Dos, acompañamos la demanda de la sociedad hondureña con relación a que la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas sea aprobada en su totalidad, pues estamos conscientes de que con un nuevo marco jurídico se podría evitar la corrupción electoral que marcó las elecciones del 2017. Tres, respaldamos el interés de la comunidad internacional que acompaña estas reformas. Coincidimos con los cooperantes que Honduras la necesita para eliminar los vicios históricos, traer paz a la sociedad hondureña y legitimar los gobiernos que resulten de procesos electorales sin cuestionamientos. Cuatro, ratificamos el compromiso del Partido Liberal de participar activamente en la aprobación íntegra de la nueva ley electoral y confirmamos que en caso de no producirse este paso, tampoco estaríamos dispuestos a participar en un proceso que no tenga garantías de transparencia y respeto a la voluntad soberana, dado en Tegucigalpa a los 18 días del mes de mayo del año 2021. Y mucha atención a este informe especial porque ya de manera oficial el Partido Liberal anuncia. Mucha atención a este informe especial. Ampliamos ahí el comunicado. El Partido Liberal anuncia que de no aprobarse en un 100% las reformas electorales, este instituto político se retira de las elecciones. Se retira de las elecciones. Esto lo dijo ayer don Mario Segura, pero ahora ya es un comunicado oficial por parte del partido y no de una persona. Vamos de inmediato con nuestra compañera Carla Cubas.